Julio, congratulations. When you came into the game, was it your understanding that you were going to finish the game? Cuando entraste al juego, Julio, ¿entendiste que ibas a terminar el juego? No, la verdad no, mi mentalidad era sacar ese out, obviamente, que era el principal, y pues ya después de ahí se fue dando, ¿no? Bateador por bateador, como pienso, y pues cuando menos pensé ya estaba en el último out, ¿no? Del noveno inning. No, I just focused on getting the one out, and little by little it just went batter by batter, and when I least expected it, I was getting the final out. It's a special feeling to be that guy who gets to throw that pitch. Can you describe that feeling? Es un sentimiento especial poder ser ese jugador. ¿Puedes describir lo que se sintió tirar ese lanzamiento? No, totalmente. Es el out, se podría decir, más importante de mi vida. O sea, es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un picheo, como te digo, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición, que es para ellos, toda la afición de Los Ángeles, que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que lo logremos. Gracias a Dios que lo logramos hoy. Yeah, it was the most important out, and everyone was waiting for that. I know that, like I said, all of LA was expecting that. Everyone was waiting for that, and I'm thankful to God that we were able to achieve it. All right, we'll go to Alana Rizzo. Alana? Julio, ¿a qué punto sabía que iba a entrar en el juego? What point did you know you were going to enter? Bueno, fue cuando entró Graterol, me dijeron que estuviera listo para el cuarto bateador, y pues es normal, ¿no? Ya para mí, de salir del bullpen, ya siento que sé cómo lo tengo que hacer, sé el tiempo que necesito para calentar, entonces esa fue la mentalidad, o sea, ponerme listo para el cuarto bateador, y así fue como salieron las cosas. When Bolt Graterol was pitching, they told me to get ready for the fourth batter, and I have the experience of coming out of the bullpen, I know how to get ready, and I was just ready for that fourth batter. What does it mean to you to be the pitcher that closes out the game, that wins the World Series for the first time in 32 years? ¿Qué significa para ti ser el lanzador que consiguió el último out y por fin conseguir la Serie Mundial después de 32 años? No, la verdad que bastante, como te dije ahorita, o sea, es el out más importante de mi vida, o el strike más importante de mi vida, o sea, la verdad que es algo muy bonito cuando estás ahí arriba y sabes que todo el mundo está esperando eso, gracias a Dios que por todas las bendiciones y como te digo, contentísimo y agradecido con la vida por todo. Like I said before, it's the most important out, it's the most important pitch, it's a beautiful feeling, you know, everybody is waiting for that out, and I'm thankful to God for the opportunity, and I'm thankful for all the blessings. Bill Plunkett, go ahead, Bill. Julio, over the years with the Dodgers, how aware did you become of the 32-year wait? Después de haber pasado tanto tiempo con la organización, ¿qué tanto escuchaste, sabías de esa sequía de 32 años? No, mucho, obviamente. El equipo de los Dodgers es muy famoso en México y uno viene creciendo con esa, se podría decir, con esa familiaridad, ¿no? Que es este equipo, este color azul, o sea, la verdad que me siento contentísimo, no tanto por mí, sino por todos mis compañeros y por toda la afición. La verdad que lo esperaron por mucho tiempo y lo cumplimos, gracias a Dios. A lot, obviously, the Dodgers are a famous team in Mexico, and you're familiar with the team and what it means to have that blue on, and I'm just happy for my teammates, and I'm happy that we were able to achieve it. Pedro Gómez, go ahead, Pedro. Julio, ¿qué la sentimentalidad del pueblo latino en Los Ángeles? ¿Qué significa esta victoria? What does this mean for the Latin people of Los Angeles? No, todo. O sea, la verdad que la afición en general en Los Ángeles, todo el mundo sabemos el que está en este equipo y los que van a jugar en contra de nosotros a Los Ángeles, la verdad que salen encantados de ese estadio. O sea, ese estadio, la verdad que como lo digo, para mí es el mejor con toda la afición que tenemos y a pesar de como te repito, o sea, la afición latina principalmente y la mexicana, que para mí en especial es algo que me siento como en casa y como lo dije cuando empezó la serie, o sea, no vamos a descansar hasta que lo logremos. Faltaban 4 juegos más, los logramos y la verdad que esto es para todos ellos. Bien contento, la verdad. ¿Para ti es como una victoria para México? ¿Es como una victoria para México para ti? No, totalmente. La verdad que el apoyo que recibo de todos los paisanos es un apoyo incondicional en las buenas y en las malas, entonces la verdad que
que me siento muy contento, muy orgulloso de poder lograr esto. Y como lo repito, esto es para mí, pero también es para todos ellos. La verdad que me siento muy alegre y muy contento por eso. Muchas gracias.